NCT Noticias desde el lado de la comunidad, esta vez en el barrio Santa Bárbara, casco histórico de la ciudad, sobre la calle 16 entre carreras 11 y 12, donde la comunidad está cansada de los huecos. Sobre esta calle no cabe un hueco más y está ondulada. Esta es la denuncia ciudadana. Esta calle lleva años, entonces no es el año pasado ni el año antepasado, lleva años así, pero de aquí de 2 años para acá se ha deteriorado bastante. Esta calle parece es una pista de cross. Este sector es central, lo llaman que casco histórico, no se puede hacer absolutamente nada, modificaciones de los frentes de la fachada diciendo que es casco histórico y lo quieren conservar, es como un camino de herradura. Para rematar, el barrio Santa Bárbara es estrato 4, pero ni aún así tienen el privilegio que le arreglen esta destruida vía. Sus habitantes, para llamar la atención, colocaron una improvisada y artesanal matera que advierte a conductores como Pedro Pacheco sobre el peligro de caer en uno de estos huecos bicentenarios. Están como tratando de mostrar una ciudad bonita, arreglada, pero uno encuentra unas calles desastrosas. O sea, esta es una calle importante, donde todos los automóviles que van hacia el occidente tienen que subir por este lado. No hay otra calle aquí para allá que se pueda subir. Es una vía obligatoria y toda desastrosa, llena de huecos.